Para orar por la paz, miembros de diversas religiones en Cuba se reunieron en la Plaza San Francisco de Asís. Fueron convocados por la Comunidad de San Egidio, una asociación pública internacional de laicos de la Iglesia Católica presente en nuestra patria desde 1992. Los líderes religiosos se han recordado mutuamente que están llamados a un aspecto primario de su misión. La paz se encuentra en lo más profundo de cada tradición religiosa. Que hable el mensaje de paz con fuerza, que conquiste los corazones, que desaliente a los que están tentados por la violencia. Todos los años esta ceremonia se realiza en más de 70 países donde está presente la comunidad de San Egidio y en ella intervienen varios oradores. Oremos por la paz. Saludemos a todos los que luchan por ella, a los que se consagran a ella, a los que dan remedio a los pobres, a los que ayudan a los que sufren y lloran. En la oración por la paz también se leyó el mensaje del Papa Francisco para este día y donde reconoce la necesidad de la unidad interreligiosa para evitar las guerras y la muerte de seres humanos inocentes víctimas de conflictos. Los miembros de las religiones presentes en Cuba firmaron el Manifiesto de Paz, un documento que les entregaron a un grupo de niños y adolescentes. Ellos, a su vez, se lo dieron a representantes del gobierno y miembros del cuerpo diplomático que participaban en la ceremonia. Por último, encendieron las velas y oraron por la paz. Maribel Puerto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.